We eating good. Yeah. I'm a fat man. Feet are chewing drugs like Pac-Man. TMG on your walk, man. You ain't fucking with it. You can take a walk, man. Take a walk. Take a walk. You don't wanna push my buttons. Take a walk. Take a walk. Take a walk. You don't wanna push my buttons. Take a walk, man. Shorty jumping in the front row. I put a face on my wood like a totem pole. My lid's low from the blunt smoke. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un versus entre el Sheriff Coit, cuya versión que usaré será del remake de la película de La Masacre de Texas del año 2003, y su precuela La Masacre de Texas, el inicio del año 2006. Contra Kick-Ass, cuya versión que usaré será de sus primeras dos películas del mismo nombre. Este video es para el torneo de Mirian and Kutaray. Bueno, sin más relleno, comencemos. Cuando un sheriff descubre que Leatherface mató a un hombre, intenta arrestarlo pero es asesinado, y el tío de Leatherface llamado Charles Sewitt, quien fue un veterano de guerra, se haría pasar por aquel sheriff y debido a su puesto aprovecharía para poder asesinar a personas haciéndose pasar por un sheriff. Dejó inconsciente a un chico de un golpe de su escopeta, pudo romper una botella en la cabeza de Morgan haciéndolo sangrar, arrojar a Morgan al suelo, para luego patearlo, y someter a Erin con facilidad. Pudo resistir algunos golpes de un chico que lo dejó en el suelo y sangrando, y pudo resistir que Erin lo atropelle con su propia patrulla una vez, pero luego de que lo atropellaran unas cuantas veces más, terminó muriendo. No ha demostrado mucho en este apartado, pero al haber sido alguien que participó en la guerra de seguro debe tener entrenamiento. Se pudo hacer pasar por un sheriff sin que nadie sospeche de él, sabe usar armas de fuego como pistolas, y sabe conducir sin problemas. En su equipamiento tiene su pistola y su escopeta, aunque para esta ocasión solo llevará la pistola. Era un chico común y corriente que no destacaba en nada, hasta que un día se pondría un traje e iría a luchar contra el crimen, así convirtiéndose en el héroe conocido como Kick-Ass. Pudo tumbar a un criminal de un golpe, darles fuertes golpes a un grupo de criminales, quitarse de encima a algunos criminales, dejar fuera de combate a Red Mist temporalmente, tumbar a Motherfucker con su bastón, y levantar con un brazo a Motherfucker temporalmente. Resistió el puñetazo de un criminal en la cara, ser apuñalado por el mismo criminal en el estómago, ser atropellado por un auto, una pequeña caída de un cartel, ser empujado por un criminal, ser tumbado por un criminal, resistir golpes palizas por parte de criminales normales y ser sometido o tumbado por estos, que le golpeen con un tarro de basura en la espalda, una paliza por parte de los secuaces de Flandámico, aguantar algunos golpes de Red Mist, que Hidel le dispare mientras tiene puesto un chaleco antibalas, ser sometido por los secuaces del Motherfucker, golpes del Motherfucker, y aguantar temporalmente el peso de Motherfucker con un brazo. A pesar no haber entrenado en un inicio, pero al menos tenía la suficiente velocidad para igualar o hasta superar a humanos normales sin problemas, y luego con el tiempo se puso a entrenar haciendo que su velocidad logre aumentar hasta el punto de tener una mayor ventaja ante sus enemigos. Pudo aprender en poco tiempo ser un buen luchador cuerpo a cuerpo y hasta logró mejorar con ayuda del entrenamiento de Hidel, puede aprender rápidamente usar armas de cualquier tipo, aprender a usar un jetpack en cuestión de minutos, entre otras cosas. En su equipamiento tiene unos bastones.
Bueno, ya hablamos de ambos personajes. Así que es hora de dar el resultado del versus. Para empezar, Kikas, debido a que se enfrentó a alguien más fuerte que el Sheriff Hoyt, como sería el Motherfucker, además que Kikas tiene algunas hazañas que superan a las del Sheriff Hoyt. Kikas también es superior en resistencia, ya que aunque ambos resistieron ser atropellados, pero Kikas tiene muchas más hazañas de resistencia que lo ayudarían a poder durar más en combate. Y no es necesario decir que ambos recibieron entrenamiento dándoles a ambos una velocidad superior al promedio, poniendo a ambos un empate en velocidad. Por lo que en combate ambos, al estar igualados en velocidad, podrían reaccionar uno a los ataques del otro, aunque debido a la mayor fuerza de Kikas y sumando sus bastones le causaría un daño mayor al Sheriff Hoyt. Y a la vez podría aguantar sin problemas sus golpes. Y si bien el Sheriff Hoyt podría complicar las cosas con su pistola, pero pienso que Kikas aguantaría lo mejor que pueda las balas de la pistola, y hasta hay posibilidades que Kikas intente desármalo, y tarde o temprano Kikas ganaría la pelea. Bueno, por lo tanto el ganador es Kikas. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscríbanse si no lo están. Por cierto, presentaré a unos nuevos asistentes, los cuales serían usuarios de otros canales y que debido a la falta de tiempo no presente antes, ellos son Aquiles Díaz, quien tiene el avatar de Flash y de One Piece, Bernardo Gore es en cuarentena, quien tiene el avatar de Jason por Houston y de Viernes 13, Kenneth Sermeno, quien tiene el avatar del perfil de su canal, Chaubron y Corporación, quien tiene el avatar de Tiziano, y 008 Pro, quien tiene el avatar de Whitney. Adiós, chao y hasta la próxima. Distant to talk.